Capítulo anterior, todos están enojados con He-Man por haber hecho pendejada y media, o sea matar al Item Sniffer, y todos planean cosas para hacerle a He-Man, después quedan en hacerle todas las ideas juntas, y el doble por haber descompuesto la máquina del tiempo, ya que Diex Soldier propuso viajar en el tiempo, pero el Dr. Kleiner explica que He-Man descompuso la máquina, luego llega el General Carson y le dan la mala noticia, después de eso, hacen un plan para matar al alien, y luego Nico la caga y destruye las super armas que usaran para matar al alien. Mientras tanto en el cielo el Item Sniffer conoce a un empleado del lugar, que le dice que vio lo que sucedió, y que podrá regresarlo a la vida por un día, y que le dará un entrenamiento especial, para que el Item Sniffer pueda vencer al alien con facilidad. El empleado le dice que Jeff está también en el cielo, y Jeff le dice a el Item Sniffer que murió porque María Punch envió un asesino a matar a Jeff porque Jeff moriría en la explosión. El empleado del cielo le dice a el Item Sniffer que antes de entrenar tiene que darle tres vueltas al camino del arco iris. El empleado del cielo le advierte que puede caer por corrientes de aire que hay en ese camino, y si cae irá directamente al infierno. El Item Sniffer empieza a correr y luego cae por una corriente de viento. Después el Item Sniffer cae al infierno y se encuentra con María Pancha y un sujeto rojo, y el tipo rojo ayuda a el Item Sniffer a volver porque se enteró que el Item Sniffer le hizo muchas cosas a María Pancha, y como nadie quiere a María Pancha, el tipo rojo lo subió al camino del arco iris. Aparte que el Item Sniffer fue al infierno por caer del camino y no por ser mala persona, entonces el señor Yuki y los demás van a matar al alien, pero antes hacen a Nico como él era antes, dándole un golpe en la cabeza y quitándole lo torpe, volviendo a ser el mismo de antes. Tras ellos van a matar al alien, el Item Sniffer termina de darle tres vueltas al camino del arco iris, y comienza con su entrenamiento. Después el señor Yuki y compañía encuentran al alien y este dice que lo sigan, ellos lo siguen. Mientras lo siguen, el Item Sniffer completa su entrenamiento, y pone a prueba sus nuevos poderes que solo le durarán un día porque el entrenamiento fue rápido. Cuando el empleado del cielo lo va a regresar a la vida, la niña malvada usa sus poderes para revivir al Item Sniffer, y como usa mucho ki, digo fuerza, puede revivir a alguien más, y también reviven a Jeff con esa fuerza, entonces
Entonces el ítem Sniper regresa a la Tierra, y va con el alien para acabar con él. Cuando el ítem Sniper va en camino, el alien les pone pruebas en equipo al señor Yuki y compañía. La prueba era matar a parte del ejército del alien, ya que mataron a todos. El alien se impresiona por las habilidades del señor Yuki. Después de eso, le hace una prueba individual a cada uno. El primero es He-Man, y le hace una pregunta. He-Man la responde bien, pero como el alien odia a He-Man, el alien le dice que está mal y luego le tira rayos hasta dejar a He-Man rostizado y malgastado. Después lo tira al hoyo que hay en ese lugar. Después el alien le hace la prueba al señor Yuki, le hace una pregunta. El alien hace trampa y tira al señor Yuki al hoyo, pero el señor Yuki sobrevive gracias a un truco de Elite Sniper. Luego el alien le hace la prueba a los demás y todos la prueban, pero como el señor Yuki y He-Man no aprobaron la prueba, el alien seguirá conquistando el planeta, pero el señor Yuki sale y dice que no lo hará tan fácil. El alien se enoja y prepara un poder para querer destruir a todos los que están cerca. Después llega el Elite Sniper con un rifle francotirador y le dispara al alien dejándolo aturdido. Después el alien se despierta y libera todo su poder. Entonces el Elite Sniper le demuestra su poder, derribándolo fácilmente con un golpe. Entonces el Elite Sniper acaba con el alien, y todos regresan al laboratorio submarino a querer celebrar, pero antes el Elite Sniper le da un golpe a He-Man con una nueva arma creada por el Dr. Kleiner. Después el Elite Sniper dice que irá al Templo del Tiempo para viajar al pasado. El Elite Sniper viaja al pasado, y va donde el alien aterrizó, y luego mata al alien y después regresa al presente, y luego el Elite Sniper patea a He-Man, y después todos se van a celebrar. Hoy presentamos la gran celebración. La fiesta está quedando genial, iré a ver cómo se la están pasando los demás invitados. Hola General Carson, Barney y Victor Eichson 90, ¿cómo se la están pasando? En lo mejor Elite Sniper, esta fiesta está genial. ¿Qué tal Zombie, 202 Lautaro, Rubendrag 23 y Enrique, se divierten? A huevo, esta fiesta es fenomenal, una celebración digna por haber acabado con la plaga de zombies y el alien. Entonces le dije, tienes cara de pendejo, y el güey siguió con esa cara jajajajaja. Hola Alexis Wash, DK Storm 100, Mr. Diego X 255, M3 Rizzi, Sniper 3031, Nangojeta, el gilipollas azul, Kirby y Chiefrinny, ¿se están divirtiendo? Por supuesto Elite Sniper, esta fiesta está genial, no puede haber nada mejor que esto. Hola Terminator, señor Carrasco, Freeman y Dr. Kleiner, ¿la están pasando bien? ¡Claro que sí! ¡Esta fiesta está genial! ¡No paro de bailar! ¡Mira nuestro nuevo pasito! ¡Está genial! Si está bien, bueno iré a la barra. Wow, sí que esta fiesta está saliendo bien. ¡Guau! ¡Mierda! Hasta aquí se escucha la música, y yo aquí parándote como un imbécil azul. Joder, hay una cámara, y creo que filmó cuando me llamé a mí mismo imbécil. Joder, un momento, están filmando, lo que significa que estamos al aire XD. ¿A qué importa? Hola público, soy He-Man, el alcalde de la ciudad, y la otra ciudad, y la otra ciudad, y también vendedor, y también amo y señor de los gilipollas azules, y muchas cosas más. Y como ven, estoy aquí, y la fiesta está allá, así que giré a arruinarla, ya que no me estoy divirtiendo con todos, así que intentaré hacer algo para arruinar todo.
Escucho algo en la puerta, iré a ver qué pasa. Hola, Elite Sniper, vengo a arruinar tu fiesta. Jajajajaja, ¿qué dijiste, G-Man? ¿Dijiste que quieres bailar? Jajajajaja, no seas amargado, G-Man, no quieras arruinar la fiesta, vente, acóplate a la fiesta. Bueno, ya que... Siri, estoy en la fiesta, hay buena música, y espero que me den de comer una de esas deliciosas pizzas. Jajajajaja, me muero de ganas por comer pizza. Siri, ahí vienen con mi pizza, qué emoción, ¿qué es esto? Es tu morcilla, G-Man. La hice especialmente para ti. Yo no comeré esa morcilla fea asquerosa. Cómetela, se está enfriando. Está bien. Nom, nom, nom. Nom, nom. ¡Mierda! ¡Esto sabe a mierda! ¡Joder, qué asco! ¡Guau! ¡Pagarán por hacerme comer esa cosa! ¡Ahora verán! Joder, creo que esa morcilla sabía mal, ¿a qué importa? De todas formas no fui yo quien se la comió. Jajajaja, estuvo bueno el truco de la morcilla. A huevo, se la rifó el pinche Megapipe, jajajajaja. Uf, vaya que estuvo buena la de la morcilla, que bien se la aventó el Megapipe, bueno ahora a seguir con la fiesta. Bien, para mi próximo plan malvado, necesitaré algo de dinero, así que veré cuánto dinero tengo. Bien, todavía me queda dinero, así que con algo de este dinero financiaré mi próximo plan. Pero antes, necesito a un secuaz malvado para que me ayude con esto, ya que si voy yo solo, me harán comer morcilla con sabor a mierda, así que mejor voy en compañía para no comer morcilla solo en caso de que mi plan salga mal, o para que pateen a alguien más que no sea yo. Hola, señor G-Man, vengo por el empleo de secuaz malvado. Ahora vamos a cumplir la misión. Bien, yo plantaré este C4 en la fiesta, y tú me vas a cubrir. Chinga tu madre, puto. Hola, Elite Sniper, ya vine a la fiesta. Hola, Gabo, ¿todo bien? ¿El plan funcionó? Bueno, vente, el general Carson dirá unas palabras, luego cortaremos el pastel. Bien, primeramente digo que estoy agradecido porque pudimos con la amenaza zombie y con el alien, así que les agradezco a todos por participar en esto, y Elite Sniper, cumpliré lo prometido, así que te asciendo de rango a comandante. Muchas felicidades, Elite Sniper, todos un aplauso. Bien, ahora, a partir el pastel o los pasteles XD. Y así fue como todo terminó en un final feliz. Elite Sniper y sus amigos tuvieron una gran fiesta, y la Tierra entró en un periodo de paz. Hola, soy Elite Sniper, todo está tranquilo, G-Man no representa una amenaza por el momento, todo ha vuelto a la normalidad, y todos nos hemos divertido en grande, ahora no se pierdan el próximo capítulo de aventuras y negocios llamado, un pequeño descanso. Joder, mierda, y en el próximo capítulo habrá un descanso, que chingados tendrá de interesante.